Hola, hola, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. Yo soy Jenny Apio y en este vlog más les voy a enseñar cuáles libros leí este año, porque les enseñé mis propósitos de año nuevo y era leer un libro al mes, porque leía muy poquito y se está cumpliendo. Faltan 2 semanas para terminar el año y me faltan 2 libros, 3. Entonces sí lo voy a terminar, sí lo voy a terminar, sí puedo, sí puedo. Así que vamos a empezar. Les voy a enseñar nada más o menos de qué tratan las lecturas y listo, porque no soy booktuber, pero ¡vean! ¡Se cumplió el reto! O el propósito, lo que sea. El primer libro es Mañanas Milagrosas de Hal Erold. ¿Cómo se pronuncia? Y esta es una rutina para tus mañanas, para mejorarlas. Trae cosas de la ley de la atracción, de visualización. Y también pues son rutinas que él se dio cuenta que muchas personas famosas la hacían y él creó la suya propia y le da mucha salud, mucha felicidad y hace rendir su día, así que decidí comprarlo y me encanta. He tomado varias cosas de la rutina porque hay otras que no las puedo hacer seguidas o me tengo que aventar una rutina de ejercicio porque es parte de mucho... 2 horas o 1 hora y no siento que lo pueda hacer en la mañana, pero el ejercicio creo que es lo único, ¿no? Se basa en muchísimas cosas, que es savers, silencio al principio, afirmaciones, visualizaciones, ejercicio, lectura y escritura. Entonces esa es una rutina mañanera muy buena, muy concreta, ya te lo explica poco a poco y cómo él llegó a esa conclusión y a ese método para su vida. Me encanta, lo súper recomiendo y si tengo visualización y afirmación fijo, que todos los días lo hago en la mañana. El siguiente es un libro que yo sé que muchos tenemos que leer y es El diario de Ana Frank. Yo al principio estaba como de... pinche cosa fea aburrida, perdón. Pero de verdad ya hubo, empezando el momento en el que se encierran o ya cuando ella se empieza a concentrar en tener una relación con un niño, fue como, ¿por qué pasó esto? Es una historia súper, súper difícil, pero es una lectura básica y yo nunca lo había terminado de leer, así que decidí que este año era momento de hacerlo. Léalo, al principio es aburrido, unas cosas que, bueno, dices que, pero entiendes el contexto de las personas que sufrieron por la Segunda Guerra Mundial. El otro lado. El siguiente es un libro que a mí me encanta y que yo tenía que leerlo, lo tenía que leer. Este libro lo leí en la preparatoria hace como 8 años o más y es de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Está súper bueno, pero ahora que soy feminista y que ya lo leí del lado feminista, yo así de, merece su muerte. Entonces, porque habla de un homicidio, obviamente no lo justifico porque abogada, pero está súper rápida la lectura. Este la leí en 2 horas y me parece que es un libro muy bueno para empezar con García Márquez. Entonces, está padre, está bueno, está fácil, está digerible, te estresas mucho porque tu lado feminista ya sale, pero en fin, este fue el tercer libro. El cuarto libro que estuve rogando y viviendo por él, El Club de las 5 de la mañana, que lo vieron en los propósitos del 2020, lo cumplí, los 2 libros que anoté se cumplieron, se leyeron y aquí está, es un súper librote que nos habla de... Está bien extraño, la verdad. Lo contó muy raro, lo contó realmente como una novela y no como el de Las Mañanas Milagrosas, de cómo hacer una rutina, sino lo contó como una novela y yo así de, ¡ya dime cómo es el club! Lo cumplí así como un mes fijo, levantarme a las 5 de la mañana, estaba muy activa. La verdad, este es el mejor método para mí, pero me convertí en súper floja esta cuarentena y yo a las 9 entro a trabajar, pues a las 9 me despierto y prendo la computadora y listo. Entonces tengo que implementarlo, quiero hacer un video incluso acerca de este video, de este libro, perdón. Les dejo un video y de todos, como referencias de todos estos libros de booktubers que sé que dicen mejor las cosas que yo, pero creo que este método es el mejor para mí porque de verdad yo tenía limpio todo, arreglado todo y yo ya había empezado súper bien el día.
Pero me falló y me ganó la huevones, pero este es mi super libro fab. El siguiente es, porque amargada, el arte de no amargarte la vida. Y pues lo leí, se lo robé incluso a mi novio, a mi galán, pero me está sirviendo mucho, me sirve mucho. Sí, hay cosas que digo, amigo, no va contigo porque hablan mal de la ley de la atracción. Pero sí habla más que no estar amargado, habla de cómo sobrellevar las cosas. Es un aspecto muy psicológico y como les digo, les dejo el video en la cajita de información. Sí me ayudó mucho, agarro tips y tomé unos tips y me he tranquilizado con eso. Pero, o sea, las historias que contaba era como de no, wow, sí pasan, sí sucede. El siguiente libro que también ya lo había leído y es 20.000 leguas de viaje submarino de mi queridísimo Julio Verne. Ah, yo amo a Julio Verne, entonces decidí releerlo porque es regresar, volver a ver al Capitán Nemo, volver a sentir todo este viaje ya en una perspectiva más madura, porque igual lo leí hace como 5 años. Entonces, a mí Julio Verne es mi top, es mi favorito y es pues ciencia ficción, entonces te lleva a lugares extraordinarios. La siguiente es que ya lo teníamos en la casa y nunca lo había leído, Harry Potter y El Prisionero de Azkaban. Hasta donde sé, El Prisionero de Azkaban es la mejor película de todos porque la hizo un mexicano, of course. Entonces, lo leí y está súper, súper, súper padre. Todo lo que lees, todo lo que ves, obviamente es ficción, es magia y sí quiero leer los demás libros de Harry Potter el siguiente año. El siguiente libro fue este de Paulo Coelho, El Manual del Guerrero de la Luz. Te dice muchas cosas para siempre estar en calma y qué luchas deberías de tomar y qué luchas deberías de dejar. Me gusta mucho, la lectura es súper fácil, vean cómo viene, cómo se te van a abrir las puertas mientras tú mismo te relajes y no fuerces las cosas. Me gusta bien porque son muchos tips y muchas cosas que te dicen súper planteadas. Un guerrero de la luz no hace esto y el otro. Y no, y te justifica el por qué no lo hace con cosas súper filosóficas, medias filosóficas. Pero sí me gustó, es lectura fácil, es un libro que ya estaba en casa, entonces dije, vamos a leerlo. El siguiente de los libros, La Magia del Orden. Yo ya lo había leído alguna vez, igual hace 4 años, pero les hice un video, el primer blog más es acerca de este libro que ha sido el penúltimo que he leído. Entonces, La Magia del Orden de Marie Kondo, y ya debo de aplicar todo porque me encanta. Es una lectura para organizar, no para ser minimalistas, ¿ok? Entonces es una lectura para organizar. Ahorita lo está leyendo mi mamá para que tengamos bien organizada esta casa y después me voy a aventar con ella a ver la serie de Netflix de Marie Kondo, pero es un libro yo creo que muy esencial para todos los que somos desorganizados. Yo soy la más desorganizada del mundo. Estos libros son los que no he terminado de leer, pero les sigo, son 3 libros, faltan 3 lecturas, en uno voy casi a la mitad y es Misery de Stephen King. Todo este tiempo que es Halloween, Día de Muertos, pues en mi casa vimos Misery, estábamos así, ¡está increíble! Y dijimos, tenemos que leer el libro, entonces yo soy la primera que lo está leyendo, ya voy a la mitad. Me está encantando, nunca me había atrevido a leer Stephen King y es algo que estoy súper orgullosa de mí porque yo decía, Stephen King no es para mí, yo soy de Julio Verne. Pero este libro ya va a la mitad, se va a acabar en 2 días, estoy decretándolo. Pero sí, esta es otra lectura anual. También tengo otro que estoy leyendo todavía, y es Metafísica 4 en 1 que me prestaron, no me regalaron, ya me lo ando robando. Y pues obviamente es todo esto de la ley de la atracción, de afirmaciones, y me encanta por cómo viene explicado, es una lectura súper fácil, súper rápida. Todavía son 4 libros en 1, yo llevo 1, apenas voy en 1, pero creo que sí lo voy a terminar porque esta lectura es muy fácil, es muy armónica y también me ayuda a pasarles afirmaciones que vienen, porque hay un momento que trae muchas afirmaciones a mis chicas, a mis clientitas del tarot.
Por último, pero no menos importante, y este sería el libro número 12, pero no lo he leído y lo tengo que leer, es este libro. Lo escribió una chica de mi ciudad que vivió un momento muy feo de México, Testimonios de Tortura. La chica fue torturada, justo la chica era mi vecina. Entonces, se llama Victoria Mendoza Salgado. Mi papá me lo compró, o sea, mi papá me lo compró mínimo hace 7 años. Hola, papá. Hola, papá. No lo he leído. Entonces, lo voy a leer porque, vean, o sea, sí iba yo en la página 42. Miren, yo sé que alguna vez lo abrí. Ahora sí tengo, obviamente, lo quito. No hay... ¡Ay, trae uno! No hay necesidad. Entonces... voy a este que sea el último libro que yo lea y con este completo los 12. Creo que haber cumplido un propósito muy importante para todos, que es la lectura, abre la mente, te ayuda a escribir mejor y obviamente te ayuda a relajarte un poco, meditas sobre las cosas y dependiendo de la lectura. Ya vieron que yo leí Chile con Huevo, que Stephen King, que Julio Verne, estas de autoayuda, de psicología... No sé, déjame en los comentarios tu libro favorito porque quiero ya empezar a hacer mi lista, empezarlo a conseguir. Ya sé de uno que quiero leer y es el de Hábitos Atómicos, Atomic Habits, Habits. Ese es como que el que tengo ganas de leer. Y bueno, estos fueron los 12 libros que yo leí. Les dejo todas las cosas que yo vea de esos libros para que ustedes también los lean en la cajita de información. Y si quieres que hablemos de un libro en específico, bueno, déjamelo saber y a ver qué hacemos, porque booktuber no soy. Espero que les haya gustado este vlog más y nos vemos en un siguiente video. Bye.